¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Eizan. Bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro aquí con el capitán y con la flaca. Hola. Pero así que no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. El día de hoy venimos a Wiran. ¿Sí? A cumplir con nuestro apadrinaje de regalo sorpresa. Eso me rompe. Así que bienvenidos a este nuevo video, amigos. Y amigos, pues ya estamos aquí en Wiran. Vamos llegando ahorita. Lo que vamos a hacer es un poco temprano, todavía falta como una hora para la fiesta. Pero pues lo que vamos a hacer es bajar algunos detallitos que traemos por ahí para las familias. Familia. Ya les mostré en el video anterior. Traemos por ahí una despensita que va a entregar la flaca a la suegra de Hernanditos. Creo que es Mamá Rosa, se llama. Y yo les traje una rejita de refrescos, porque tradicionalmente en los pueblos de la región Ciénega, el hombre lleva un cartón de cerveza y la mujer lleva una despensa. Pero en esta ocasión pues no podemos entregar un cartón de cerveza porque la familia pues no consumen alcohol. Entonces les traemos un... Lo cambiamos por una rejita de refrescos. ¿Qué sabemos que es así? Eso sí les gusta. Capitán anda muy emocionado. Entonces vamos a entregar eso primero y después vamos a proceder a bajar algunos regalos que traemos para la niña y vamos a prepararlos para hacer la entrega en el momento de la fiesta. Sí, ya más adelante estaremos haciendo la entrega. Ahorita pues vamos a bajarlos. Ya ustedes ya vieron qué es. Y pues bueno, ahorita vamos a proceder a bajarlo para volver a armarlo y ver dónde se lo vamos a entregar. Lo habíamos desarmado, amigos. Bueno, ya se oye el audio por ahí. Entonces, vámonos a la casa. Una despensita como ayuda para, muchas gracias, para los caseros. Sí, gracias. Señor, gracias. Eso es para usted. Déjame primero saludarlos. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos a su casa. Gracias. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas gracias. De nada. Sí, bueno, esto es algo que hacen ahí tradicional en la región Ciénega. El hombre trae un cartón de cerveza, pero en esta ocasión lo podemos regalar un cartón de cerveza y lo cambiamos por una rejita de refrescos y la mujer llega con una despensa. Eso es lo que se acostumbra por allá en la región con nosotros. Y se lo entregamos a las tradiciones de Zacapu a Huira. Sí, para acá. Cosas que les ha aprendido a las comunidades purépechas de allá de la región. Sí. Eso lo hacen por allá. No, pues bienvenidos, pásenle ropa. Muchas gracias. Y amigos, vamos llegando aquí a la casa de los suegros de Hernanditos. Pues aquí está Lalo, mi tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. El capitán. Saluda, capitán. Tocayo. ¿Quién damos? ¿Cómo estás? Milagro, No, pues bienvenido al canal nuevamente. Mucho. Bienvenido. Igualmente. Y gracias por recibirnos por aquí. Se siente así como extraño estar de este lado. Bienvenido a mi canal. Sí, me gusta. Vean, amigos, vamos llegando aquí a la casa. Y vean nada más. Ya están preparando la comida. Hola, Bacte. ¿Qué están preparando aquí? Cuéntame. Estamos preparando mole. Ahorita acabamos de sacar en la tienda el pollo que cocimos aquí con las hermanas que nos acompañaron a cocinar. Y vamos a empezar a hacer la tapacua. ¿Va a ser mole? Mole, pollo con mole. Sí. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Pipichu? Pipichu. Con mole. Pipichua. ¿Y mole cómo se dice en purépecha? Atapacua. 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 Ah, muy bien. Atapacua. Aquí vamos a aprender también, de una vez. Así es. Excelente. Hola.
A ver, amigos, aquí me acabo de encontrar a la niña Like. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya estás bien grande? Ya. Creciste mucho, ¿eh? ¿Ya cuántos años tienes? 8. 8, muy bien. ¿A la primaria? Sí. ¿Y cómo vas en la escuela? Bien. Eso es todo. Que estudies mucho, ¿eh? Okay. Primaria, secundaria, la prepa y que atraviesa la universidad también. Sí. Hecho, muy bien. Mira, a ver, modélame tu trajecito tradicional que tienes. Wow, qué bonito, ¿eh? Eso. Te ves muy bonita. Gracias. Bye. Bye. Y a ver, amigos, ya vamos llegando aquí. Y vean nada más, ya tienen aquí arreglado todo. Pero aquí tenemos ya la festejada. Ya bien puesta. Ya quiere fiesta. ¿Ya quieres fiesta? Sí, dile. Diles hola. Ay, sí, saluda. Qué bonita. Rosalinda, ¿se llama? Rosalinda, ella es la festejada, pero ella ya está bien lista, ¿eh? Ya está esperando a todos aquí en la fiesta. Dile, capitán. Dile, hola, nena. Hola, nena. ¿Cómo está? Se chivió. Y vean, amigos, pues ya tienen aquí sus adornos bien bonitos, su piñata, ya muy guapa ahí, ya sentada esperando a todos. Y por aquí tenemos a la francesita. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por habernos invitado. No, ustedes, y aquí venimos a cumplir, ¿eh? Sí, gracias a ustedes por haber aceptado. Ya estamos listos. A ver, veo que traes un traje tradicional muy bonito. ¿Ah, ¿me sí? lo modelas? Sí. Mira, ¿esto los hacen ustedes? Sí, sí, pero como más manos dedicamos a los rebozos. Ajá. Y pues ya a veces tenemos quien nos ayude a bordarlo. Aquí en Agüirán es más este para pueblo rebozos. De rebozos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y esto como es para como en Urío, en Urapicho, y en Charanástico, donde más se dedican pues a esto. Uh-huh. Ajá. Sí, es una blusa completa. Mira nada más, amigos. Qué chulada los trajes tradicionales aquí de las mujeres en la meseta purépecha. Son muy diferentes a los de la región ciénega. Aquí, a ver, ¿le puedes dar vuelta? Sí, mira. Bueno, amigos, estos son como más brillosos, es más lentejuela, ¿verdad? Lo que sí, usan ustedes. Sí. Porque allá en la región ciénega usan más la lana. Sí. Son casi todos negros las leguas. Sí, depende, hay como diferentes telas, como más grueso, más delgado. Uh-huh. Sí, pero y hay uno como que está como así, como una tela muy gruesa, donde sí se ponen como unas maderitas, creo que lo usan en Tarecuantes. Ah, muy bien. Habrá que hablar de eso, pero primeramente de salud día. Próximamente. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí estamos presentes para disfrutar este evento. Gracias a ustedes. Aquí vamos con la flaca. La flaca lleva otra despensita. Esta la vamos a entregar a los familiares del primo Bombón, les dicen ellos aquí, el Hernanditos. Y son los que viven a un ladito de la casa de los suegros de Hernanditos. Este es un agradecimiento porque cuando vinimos a la boda de Bombón, pues nos regalaron un rebocito, ¿verdad? Bonito, entonces venimos a darles un detallito como agradecimiento de aquella ocasión que nos regalaron ese rebozo. Nos trataron muy bien cuando vinimos aquí a la fiesta, a la boda. Ahorita la va a entregar la flaca. Bien, amigos, aquí está la familia de Abraham, ¿verdad? Cuando venimos a la boda de Abraham, que le dicen ellos que el granito dice que el primo Bombón, ¿verdad? Le dice así. Bueno. Pues nos regalaron ustedes un rebocito, nos trataron muy bien. Nosotros traemos un detalle para ustedes que les vamos a entregar. Gracias. Esta es una despensita. Sí, y se las entregamos a ustedes con mucho cariño y agradecimiento por aquella ocasión que nos trataron muy bien también. Su fiesta. Gracias. También pues ese día fue una boda y pues siempre estuvimos... O sea, aquí siempre las mujeres acostumbran regalar algo típico de la región uh-huh. a la gente que viene de fuera. Y eso fueron los regalos, pero sí. Mami, te va a tocar pagar. Ah, ya van a tener nuevas bodas. Sí, aquí yo no voy a grabar. Muy bien, pues muchas gracias. Se los agradecemos, muchísimas gracias. De corazón. Gracias. Bueno, amigos, pues ya entregamos, ya cumplimos ahora sí con eso. Todavía falta cumplir con lo principal. Así es, que es entregar el regalo sorpresa. Sorpresa. A ratito lo van a ver aquí en el video y para ver cómo lo hacemos para entregarlo. Sí, para la verdad es que tenemos también la curiosidad, nunca nos había tocado venir a un evento de estos. Habíamos ido a la boda, pero me imagino que son protocolos distintos. Nos hubiera encantado también poder estar en la parte religiosa, la verdad, pero no.
bueno, creo que se lo hicieron unos días antes. Entonces, hoy venimos a la fiesta. Ajá. Creo que hoy nada más es pura fiesta. Y lo que fue la presentación a la iglesia, pues ya fue un domingo antes. Entonces, esto no lo vamos a tener aquí en el canal. Hoy vamos a hacer pura fiesta. ¿Sale? Hola, bebé. ¿Ya traes tu traje tradicional? Sí, dile. Wow, que ya traes unos regalos por ahí, mira. Un billetito. ¿Ya te dieron tus regalitos? ¿Tu piñata? ¿Te gusta tu piñata? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Está bonita? Sí. Miren, sí. Vean, amigos, ya trae su trajecito tradicional. ¡Qué bonito! Y los detalles desde chiquititas. También mira el mandil súper elaborado. Este ya viene siendo por parte de sus abuelos. Por parte de los papás de su papá. Ah, muy bien. ¡Qué guapa! Ay, pues te ves preciosa. Mira, bien sonriente. ¡Qué contentilla! Sí, mira, qué hermosos dientes. Guapa, guapa desde chiquita. A ver, Francesita, ¿qué es lo que trajeron aquí? Ya, ustedes. Aquí traemos agradecimientos que yo les voy a dar, uh-huh. Como a los de refresco, de regalo sorpresa, de cadena, uh-huh. Pastel, ropa de cambio. Muy bien. Los agradecimientos que yo los estoy haciendo de todo corazón. Ah, qué lindo. Muy bien. Entonces, a ratito vamos a ver cómo lo entregan, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Gracias. Amigos, antes de que empiece el show, vean, ya nos están dando aquí un pollito con mole y sopita de arroz, el tipichu. Pichu, ¿verdad, Tocayo? Pichu, puré. Y atapacua. Gracias, gracias. Es otra cosa. Es mole, ¿no? Me dijeron un nombre, no me acuerdo. Hace rato me lo dijeron. Bueno, bien, malo para aprenderme las cosas. Es que atapacua es como algo espeso. Espeso. Pero le llaman a otro tipo de comida. Pero también te le dicen como... Creo que eso me dijo Bacte, que también le decían eso al mole. Ah, porque era espeso. A ver si no la regué ahorita. A ver, amigos, por aquí acaban de llegar los invitados. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien, bien, aquí andamos, mira. Y Bere. Hola, Bere. Hola, adiós. Bueno, ahí va, amigos. Javier es de aquí de Palacho, ¿verdad? Sí, de aquí de Palacho. Y es el esposo de Bere. Y Bere es la hermana de mi amigo Nando, allá de Tiríndaro, de Zacapu. Pues los invité en esta ocasión porque están por aquí. También a Nando, pero Nando se nos fue a otro lado. Nos acompañaron por aquí. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación. Que disfruten esta fiesta. No, muchas gracias, gracias. A ver, amigos, vamos a probar el molecito. Con sopita. Muy rico. Yo creo que traigo mucha hambre también. A ver, amigos, viene mucha gente. No sé qué esté pasando. Viene la niña Like. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? La niña Like y la esposa del Morgan. La esposa de Morgan. Ah, mucho gusto, ¿eh? Yo soy Juan. Bueno, ella también es familia. ¿Y qué es lo que viene? ¿Vienen más invitados? No, son los invitados que vienen por parte del padrino. Ah, muy Ellos bien. Ellos también tienen que juntar a su familia para que vengan a traer obsequios. Ah, muy bien. Entonces vienen los padrinos con su familia. Sí. A ver, amigos, creo que van llegando los padrinos. Pero vean, están bajando allá unos muebles. Como el ropero, una cama y todo eso. Vean nada más los regalos que dan aquí, ¿eh? Ahorita vamos a ver todo esto y parece que está toda la familia de los padrinos por allá esperando el momento. Pues vamos a esperar aquí para que vean cómo desfilan todos juntos. Pues sí, amigos, al final ya vienen allá la familia de los padrinos principales de la... De Rosalinda se llama la niña, festejada el día de hoy, que es la mini Francesita.
Y pues traen una camioneta que trae por ahí ropero. Creo que se ve una cámara. Sí, gloria a Dios. Sí, buenos regalos que dan acá en la meseta. Sí, gloria a Dios. Impresionantes. Thank you.
Anita, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, dime. Estoy regalándole un pequeño obsequio aquí al grupo. Mi prima, la Francesita, me había pedido ese favor. ¿Es como un agradecimiento? Un agradecimiento al grupo por eso. Muy bien. Son camisas, ¿verdad? Son camisas. Ay, qué bonito. Gracias. Ven, amigos, por ahí, Francesita, la madrina del pastel, están regalándole al grupo Emanuel. Festeja la pequeñita. Pues un agradecimiento, es una camisa. Alonso Cano. Por aquí está hablando ya el papá de el suegro de Hernanditos. Para nosotros, en familia, es un gran privilegio, ¿verdad?, que estén con nosotros. Una gratitud muy fuerte en nuestro corazón para agradecerles a todos los presentes. Quiero mencionar algunas visitas que nos están visitando hoy en este día, hoy en esta tarde. Gracias a Dios. Primeramente, le doy gracias a Dios por mi yerno, el Hernanditos, conocido en su canal por Hernanditos. Y a todo su elenco, a todo su elenco que es la familia Purépecha. Y gracias a él nosotros hemos sido conocidos y hemos visto que la gente nos ha apreciado. Y también gracias por un amigo muy especial también, que es el que es canal de Juané Halcón de Zacapu, Michoacán. Gracias. Y saludos a todos los seguidores de este canal, de Juané Halcón, de Zacapu, del estado de Michoacán. Felicidades. Gracias. Por sus canales. Gracias. Que son vistas internacionalmente ya. Dios le bendiga a este gran amigo también, que está con nosotros. Y por ahí también saludo a... Bueno, ya lo consideramos porque la familia, los niños me dicen, Güelo Chente de San Juan Nuevo, Parangaricotío. Felicidades también a nuestro amigo Vicente, a su esposa Guadalupe, que por ahí es muy visitado también él en su restaurante Mariscos Rey, ahí en San Juan Nuevo. Dios le bendiga a nuestro gran amigo y abuelo Vicente. También de Paracho, nuestro amigo Javier y su esposa, que nos visita, está también con nosotros, amigo de nuestro gran amigo Juané Halcón. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por ahí me estaba faltando el canal La Purechita de Hernández. Por ahí también, y pues el canal El Chequito Vlog, que está por acá también. Gracias a los seguidores de estos canales, también el canal de La Bacte, que es Felicita Rodríguez, pero conocido como Bacte. Todo porque los malditos le digo, este va a ser el nombre del canal. ¿Y por qué no? Porque pues mi hija es, se ve que no está bueno, pero sabe que con ello él se hizo famosa. Dios les bendiga a todos, y por qué no a los padrinos de la niña Rosalinda Alonso Cano, que es mi nieto Moisés Silva Tomás, y mi nieta María Florita Cano Rodríguez. ¿Cuándo le dan una ofrenda de palmas a Dios?
aplauso con alegría. ¿Este rebozo? Vean nada más que chulada. Enséñalo, mi amor. Toda una obra de arte. Estas son las obras de arte que hacen acá en Agüirán. Es pueblo rebocero michoacano. Hermoso. ¿Te gustó? Sí, me encanta. Híjole, no, de lujo, ¿eh? Muchísimas gracias por allá. A la francesita. Pues es que a Lalo, mi tocayo, también le van a poner algo ahorita. A ver, tocayo, te dieron un morralito. Sí, ahora no hice nada y me lo gané. Ya ves, bueno, es más suertudo tú. Dicen que después me pasa la cuenta. A ver, amigos, en estos momentos se va a llevar a cabo la partida de pastel. Ya están todos los niños ahí. Bien puestos. Que le vuela, bravo, eso dice.
entrega de regalo sorpresa. Ya vemos aquí el brincolín. Lo que es el cochecito. Vamos a entregar. Y ahí viene nuestro amigo apoyando del programa de YouTube Fallalco, con su esposa, haciendo la entrega de un regalo sorpresa por ahí. Un hermoso triciclo, de igual manera también, un pequeño brincolín para la pequeña Rosalinda. Agradeciendo de todo corazón por parte de toda la familia Rodríguez Silva, a nuestro amigo Juané, a su esposa por este obsequio, padrino de regalo sorpresa. Llegó este video, espero les haya gustado el video, pues aquí queremos despedirnos, agradecerles por la invitación y por habernos tomado en cuenta. No, gracias a ustedes en verdad por haberlo aceptado y por ese hermoso gesto que tuvieron con mi pequeña Rosalinda, gracias de todo corazón, que Dios les bendiga. Seguramente van a estar brinque y brinque ya. Que les gusten los regalos que le trajimos, de regalos sorpresa. Y paseándose, gracias, gracias. Estamos muy bonitos. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Marte. A ustedes. Francesita, muchísimas gracias. Estelita, Tocayo, gracias. Un gusto otra vez volverlos a ver. Igualmente. Y convivir con ustedes. Ve nada más. Gracias por nuestros regalos. Ve nada más lo que les regalaron. Yo me voy bien feliz. A la Blanca no se le quita la sonrisa con su rebozo tradicional de aquí. Me encantó. Bueno, amigos, pues
me apoyan mucho dándole like a este video, suscribiéndose, activando la campanita y dejando un comentario en la parte de abajo. Y por ahí van a estar las redes sociales de los Hernanditos, ya saben, síganos también en su canal. Va a haber video también. Y de Estelita también. Y Bate, Chiquito Vlogs. Ah, sí, cierto, el amigo Chiquito también. Por aquí va a andar trabajando en el audio. Saludotes, ahí va a estar en todos los canales. Bye.